¿Qué tal? Bienvenidos al videotutorial número 34 ya de la serie Tópicos Avanzados de Programación, en su fase de programación móvil J2ME. Bien, el día de hoy vamos a continuar algo que vimos en el videotutorial anterior, o sea, en el 33, lo que son los sprites, pero vamos a dedicarle un poquito a la edición de las imágenes desde Photoshop. Algo que les pueda ayudar para que creen sus propias imágenes. Muy bien, por principio de cuentas, pues nos metemos al Google, aquí en el buscador de las imágenes, y yo busqué, por ejemplo, sprites del Angry Birds, y aquí hay bastantes. La imagen que yo descargué fue esta que está aquí. Es esta que está aquí, y voy a editar esto que tenemos en esta parte de aquí. Muy bien, ahora ya después de que la descarguen, pues lógicamente abren su Photoshop. Yo en mi caso tengo el Photoshop portable, el CS3. Y abrimos la imagen. Vamos a abrirla. Y vamos a buscar el ejemplo. Creo que es ejemplo sprite aquí en esta parte de aquí. Ahí están las imágenes. Aquí tengo la Angry Birds. Ni más ni menos. La voy a abrir. Y ahora lo que voy a hacer es, con la herramienta de selección marco rectangular, voy a seleccionar esta parte de aquí, teniendo cuidado de no cortar, más o menos por ahí. Considero que más o menos por ahí. Ahí está, más o menos por ahí. Y aquí la seleccioné, la copio, creo una nueva y le doy pegar. Ok. Ahí está. Ahora, si nos damos cuenta como que esta imagen anda un poquito más arriba, pues vamos a seleccionarla. Supongamos que todavía alcanzo a morder algo por ahí, pues simplemente muevo mi selección un poquito con las flechitas del teclado, más o menos por ahí. Y ya que ya lo tengo seleccionando la herramienta mover, ya que la tengo seleccionada, simplemente con las flechitas de mi teclado nuevamente la muevo un poquito hacia abajo. Y yo creo que por ahí estará bien, por ahí. Y después selecciono y deseleccionar. Muy bien, ya que la tengo así, voy a ver qué tamaño tiene mi imagen. Mi imagen tiene un tamaño más o menos de 496 por 118. Entonces, recuerden que debe de ser una proporción exactamente igual. O sea, si la altura es de 118, mi proporción debe de ser de 118 por 118 cada frame. Entonces, vamos a checar acá en una calculadora. Tiene cuatro imágenes, o sea, van a ser cuatro frames. 118 por 4. Y me deben de dar 496. Y resulta que no me dan los 496, me dan 472. Entonces voy a checar, hay de dos, que divida el 472 entre 4, por ejemplo, 472 entre 4, y son 118, pero me da lo mismo, ¿no? Entonces lo que necesito es dividir en realidad el 496, 496 entre 4, y me dice que debe de ir de 124 en 124. Entonces, lo más óptimo sería, a esta imagen, cambiarle su tamaño en 124 de altura. ¿Para qué? Para que los 124 por 4 me den exactamente los 426. Y es, yo creo que es lo que vamos a hacer. Entonces, en esta parte le ponemos 124. Vamos a suponer que se cambiara, porque hay ocasiones en que sí se cambia. Está activado esto de restringir proporciones. Y por ejemplo, pongo 124. Y también acá en la parte de arriba se cambian las medidas. Vean, por ejemplo, voy a poner 124, 124 y se cambia. Entonces debe de estar desactivado restringir proporciones para que puedas exactamente poner las medidas que tú quieras. Le damos OK y ya tenemos una imagen más o menos así. Va a distorsionarse un poquito, pero cualquier cosita. Ya ahora sí podemos ver que mi imagen, su tamaño es de 496 por 124. Vuelvo a hacer la operación y le pongo 124 por 4, que son las imágenes que tiene, y me da exactamente 496. Pues ya la tengo. Asunto arreglado. Le voy a quitar el fondo, que es una capa. Aquí en Photoshop se trabaja con capas. Le quito el fondo, ya está.
Y ahora simplemente voy a guardar esta imagen. Pero antes de guardarla, la voy a hacer un poquito más chiquita porque como que es una imagen muy grandota. Ya que ya la tengo a proporciones, a escala, vamos a decirlo así. Entonces ahora sí le voy a cambiar el tamaño a mi imagen. Y le voy a poner la mitad, que sea de 60. 60. Pero a ojo con esto. Ahora sí le voy a poner restringir proporciones. Entonces ahora le pongo 60. Y si se dan cuenta, es equivalente. 6 por 4, 240. 600, 60 por 4, 240. Estuvo bien eso de 6 por 4, 240, ¿no? El chiste es que me entendieron. Ya le damos OK. Y ya tenemos una imagen así, proporcional. Tamaño de la imagen, 240 de anchura por 60 de altura. Si yo multiplico el 60 por las cuatro imágenes que tengo, me van a dar los 240 exactamente. Ok, ya que lo tengo así, entonces ahora sí la guardo. Guardar como y le voy a poner Angry. Ahí está, Angry. Y la voy a guardar lógicamente como PNG. La guardo, ok. Y en esta parte de acá ya tengo un Angry. Tengo un paisaje que en esta parte también voy a poner de fondo. Entonces a ese paisaje pues lo voy a dejar, también la voy a editar. Voy a cerrar esta de aquí también ya la guardé, ya no necesito guardar cambios. ¿Por qué le doy a abrir como? Abrir y abro mi paisaje. Y a este paisaje también lo voy a hacer proporcional y lo voy a poner tamaño de imagen. Lo voy a poner de 350, pero voy a poner restringir proporciones. De 350 por 350, un cuadrito. Ya está, ya lo tengo. Lo voy a guardar y le voy a poner paisaje. Lo voy a guardar como PNG. Y ya con eso, paisaje. Ok. Y ya tendré en esta parte de aquí una imagen PNG que se llama paisaje de 350 por 350. Voy a trabajar con esta y con esta. Vamos a reutilizar código. En el ejemplo anterior del video tutorial teníamos algo como esto. Voy a terminar. Anteriormente, teníamos una caminata media distorsionada por ahí. Ahora vamos a hacerlo, vamos a cambiarla a esta parte. De aquí no la vamos a poner caminar. Es más, vamos a copiar esto que está aquí. Lo copiamos. Y nos vamos a ir a edición, replace. Replace, acá está. Y en esta parte, en lugar de, ya no quiero que se llame Split Caminar, que se llame SPR Angry. Así ni más ni menos. Split Angry. Y le doy replace. Y ya me va a reemplazar todas las variables que estaban ahí. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a crear una nueva imagen. Voy a cerrar esta parte de aquí. Vamos a crear un nuevo sprint al cual le vamos a poner SPR fondo. Ya está. Todo lo demás lo vamos a dejar casi igual. Ahora no le vamos a poner caminata, le vamos a poner. Aquí lo tenemos. Que es este que está aquí. Angry. Le vamos a poner Angry. Angry, ahí está. Ok. Y ahora, pues vamos a probar a ver cómo se ve hasta ahorita. Vamos a darle clic. Vamos a correrlo. Vamos a ver cómo está nuestro Angry. Por aquí dice que no encuentra Angry. Oh, ya tenemos un. No pudo cargar la imagen. Ok. Que hay un pequeño problemilla. Tenemos Angry PNG. Angry PNG. Ah, perfecto. Recuerden que teníamos un tamaño en esta parte de aquí arriba. Y ahora el tamaño no es ese. Ahora dijimos que era de 60. Entonces el ancho de cada frame es de 60 por 60. 60 de ancho por 60 de alto. Entonces hay que cambiarlo en lugar de 91. Le vamos a poner 60. Y en esta parte de aquí también 60. Y ya está. Okay. Guardamos y lo corremos. Ahí está, ahí tenemos a nuestro Angry Birds. Ya está, ya se anima, ya tiene cuatro frames. Los frames que tenemos en esta parte de acá. Aquí están. Primero se reproduce luego este y luego este. Son cuatro frames y ahí está. De ahí no se mueve, pero ya tiene animación. Muy bien, hasta ahí vamos más que bien. Vamos a crear ahora en esta parte de aquí. Vamos a crear el sprint fondo. Ahí está. New sprite. Y le vamos a poner simple y sencillamente esta imagen. No, ahora no le vamos a enviar más parámetros. Y le vamos a poner que se encuentra. No, no es esa diagonal. Es esta y se llama
paisaje PNG, paisaje punto PNG. Ahí está. Ya está. Ahora nos estaba mandando un pequeño errorcito aquí porque lo único que lo que nos falta es crear la imagen. Image punto create image. Ahí está, le quitamos lo de null y ya lo tenemos. Simplemente le agregamos un paréntesis más acá. Ya creamos el sprint del fondo. Ahora vamos a agregarlo a nuestro manejador, a nuestro manejador de capas. Y en esta parte simplemente le ponemos ley manejador punto append y le vamos a decir que nos agregue el sprint fondo. Ya está, ya lo agregamos. Ahora simplemente a este no vamos a poner todo ese rollazo que pusimos en el anterior. Simplemente nos vamos a ir a esta parte de acá donde tendemos el dibujar. Y en esta parte de aquí vamos a ponerle simple y sencillamente, vamos a dibujar nuestro SPR Angry punto paint. Ahí está. Lo dibujamos, simplemente dibujamos nuestro fondo. Ok. Ya tenemos a, vamos a correrlo a ver si es cierto que funciona el asunto. Y ahí está nuestro fondo. Quedó como que un poquito. Tenemos que hacer nuestra imagen como un poquito más grandecita, ¿no? Ahora, es más, de una vez vamos a poner nuestra imagen un poquitín más grande, un poquitín únicamente. Podemos incluso hacer esto, mira. Híjole, el problema es que aquí si lo movemos, se va a estar repitiendo y lo va a estar moviendo. Entonces, ¿qué les parece si mejor hacemos nuestra imagen más grandecita en esta parte? Y le damos image, tamaño de la imagen y la ponemos de 400 por 400. 400 por 400. Ok. Y la guardamos aquí mismo y la reemplazamos. Es más, sí, la queremos reemplazar. Ok. Ahí está. Y ya tenemos un paisaje PNG de 400 por 400. Vamos a ver ahora qué pasa ya con nuestra imagen modificada. Sigue en esa posición. Bueno, vamos a hacer algo por acá de este lado. En donde la tenemos, fondo, ya está. En esta parte de aquí simplemente la vamos a ubicar. Le vamos a decir, ¿sabes qué? La ubicamos bien. Estamos en que vamos a cambiar las coordenadas por esta estupidez que nos anda haciendo por aquí. Y yo okay, como que vemos aquí algo medio raro. Vamos a Canva Sprite Animation, ok. Vamos a correr nuestro proyecto. Ya está. Ya está más que claro el asunto. Muy bien. En esta parte de aquí abajo tuvimos un pequeño errorcillo. Bueno, no tuvimos, no los voy a contar a ustedes, lo tuve yo. Estoy poniendo Langri, no el fondo como tal. Por eso es que salía esa gracia que aparece por ahí. Ok, vamos a correr nuestro proyecto. Lo corremos. Ahí está. Ahí está mi Angry Birds. Muy bien. Ya se ve mi fondo. Bien, ahora vamos a suponer que como está en NextFrame, aquí en esta parte de aquí vamos a ver dos propiedades. Vamos a ponerlo así como dos propiedades o dos métodos muy útiles a la hora de querer animar. Aparte de animar que se vaya desplazando, vamos a desplazar a nuestro Sprite Angry. Hay un método que se llama Move. Ahí lo tenemos y recibe como coordenadas dirección en X y dirección en Y. Entonces, pues simplemente lo que quiero es que se desplace, por ejemplo, dos píxeles, porque son píxeles como tal, en X y ninguno en Y. Vean lo que va a suceder ahora. No, ya no se está corriendo, no está corriendo el programita que yo quiero que corra. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausita aquí porque ya me está corriendo otro programa que no es el correcto. Vamos a poner en esta parte de aquí, source, run file. Muy bien. Run width, a ver si
En este caso me hace caso. No, ya sale un rojito acá y en cuanto sale un rojito hace sus gracias. Sigue corriendo la otra aplicación. Bien, voy a cerrar mi NetBeans. Exit ID. Ok. Vamos a volver a abrirlo. De repente cuando hace sus gracias el NetBeans, tiene sus altibajos por que ejecuta otra aplicación que no es la que andamos queriendo solucionar o ejecutar, mejor dicho. Bien, le comentaba yo que podemos utilizar el método MOOC para poder desplazarnos dentro de nuestra Canva. Entonces regresamos a nuestro ejemplo Sprint, que es este de aquí. Vamos a cerrar esto de aquí para no confundirnos en cuál es. Aquí lo tenemos. Y luego vamos a abrir nuestro ejemplo Sprint. Aquí está. Canva. Ok. Y en esta parte de aquí, ok, hasta ahí vamos bien. Ya vamos a ver si están los cambios que hicimos y aquí está. Ok. Vamos a correr ahora sí. Este que tenemos aquí. Híjole. Warning, ejemplo Sprint hard modificado. Híjole. Va a seguir con el otro. Bueno. Vamos a darle solución a esto. Ok, después de unas breves complicaciones que tenemos aquí con estas gracias que hacen de repente estas interfaces gráficas, ahora sí vamos a ver, ya se solucionó el problema. Estaba corriendo a otro, de hecho, si notaban aquí me decía que me marcaba un warning como tal. Ya esto se solucionó el asunto. Y ahora sí ya podemos ver que mi Angry Birds se va desplazando hacia la derecha, o sea, es en X, dos píxeles a la vez. Cada que se ejecuta el dibujar, que es llamado en esta parte de aquí de mi método run, se va ejecutando. Y ahí va desplazándose hacia la derecha. Si quieres, lógicamente, más desplazamiento, pues aquí le tendrías que poner más píxeles. Y es obvio que la velocidad, pues, va a ser un poquito más rápida. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, si lo que quieres es que se desplace, por ejemplo, de 5 en 5, pero también que se vaya hacia arriba un poquito en Y, pues tendrías que ponerle menos 1, porque hacia arriba es menos, hacia abajo es más. Le pones y ya haría una especie así como de que va volando hacia la derecha y hacia arriba. Y ahí va, vuela, vuela hacia la derecha y hacia arriba. Vamos a ponerle, por ejemplo, menos 3 para que se vea más real el vuelo. Y ahí va, ya se desplaza, sigue hacia arriba. Muy bien, esa es la primera, el primer método, el MOOD. ¿Cuál otro método podemos utilizar? Por ejemplo, que en algún momento quieres cambiar, por ejemplo, ¿cómo lo podemos decir? De orientación. Hay un método, SPR.setTransform, ahí está. Y lo que recibe es un parámetro, ya lo vimos en el anterior video tutorial. Y si no lo vimos, lo vemos ahorita. Recibe un parámetro. Por ejemplo, el que recuerdo del 2 es algo así como mirror, como un espejo, o sea que lo voltea horizontal. Vamos a ver qué sucede. Ahí está. Si se dan cuenta, se voltea, pero va hacia como que volando de reversa. ¿Qué tendrían que hacer en esos casos? Pues simplemente aquí ponerle negativo para que efectivamente también vuele, pero se cambie la orientación de mi Angry Birds si vuele hacia acá. Ahí está. Y es obvio que si quiero, por ejemplo, que vuele, que se voltea, por ejemplo, hacia abajo, no recuerdo muy bien, creo que es este. Aquí lo tenemos, va como que de cabeza, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, el 2, el 3, el 3. Es cuestión de ir probando ahí. El 4. Ahí, por ejemplo, tendríamos que desplazarlo como que en Y, ¿no? Entonces aquí sería 0.
Y en Y sería menos, no, más 5 porque es hacia abajo. Va como que en orientación hacia abajo. Sí, es cuestión de irle jugando con los valores. Ahí está. Ok. Vamos a dejarlo tal como estaba. Con 0 aquí. Con 5 acá. Y este transform se lo vamos a comentar. Y ahí va a quedar nuevamente como lo teníamos al principio. Ahí está. Perfecto, pues ahí queda todo. Sería cuestión de implementar, por ejemplo, ahora teclas para que únicamente cuando pulses las teclas se vaya moviendo y cuando no, pues que esté volando ahí nada más en ese mismo lugar. Podríamos poner en esta parte un if, por ejemplo, y obtener el ancho y si llega exactamente al ancho de esta parte que ya chocó, recuerden que nuestra imagen es de 60 ancho menos 60, pues entonces sabes que en cuanto choques, regrésate. ¿Qué tendríamos que hacer para que se regrese? Pues efectivamente un transform con 2, que es el mirror, y empieza a sacar. Es más, hasta vamos a hacerlo a ver qué sucede, ¿no? En esta parte de aquí vamos a poner if es más, vamos a obtener en esta parte de aquí. En esta vamos a declarar una variable aquí de tipo entero, public, y le vamos a poner int ancho. Ahí está. Con esa. Le vamos a inicializar en 0. Y en esta parte de aquí le vamos a poner cada que se dibuje que vamos a obtener al ancho. Ancho va a ser igual a get width menos 60, si no me equivoco. Vamos a ver mejor para no fallarle. Angry 60, sí, menos 60. Ahí está. Obtenemos el ancho y le decimos, ¿sabes qué? If ancho, vamos a ponerle, supongamos que ya tenemos la coordenada como tal, if ancho, ahí está. Si es igual y es más, si ancho, igual es más, hasta lo vamos a hacer con una prueba. GetWidth, vamos a ver cuánto tiene el GetWidth aquí. Vamos a ponerle System.out.println ancho. Ahí está. Y vamos a dejarlo aquí. Hasta esta parte de aquí. Guardar. Vamos a correrlo. Que me vaya poniendo el ancho en esta parte de aquí. Ahí está, el ancho es de 260. Entonces, si ancho igual a 260, si ancho, if 5 en 5, ¿cómo podemos detectar el? A ver, es más, vamos a ponerlo en esta parte de aquí. System.println system.out println. Ahí está. Y le vamos a poner. En esta parte vamos a poner el SPR angry.get refpixel get x. Aquí está. GetX. Vamos a ir viendo cómo va a ir avanzando. Vamos para acá. Y ahí está. 75, 85, 95, ahí está, y cuando llega a 70 ya está. Entonces, vamos, aquí creo que les comenté la transformación, sí, la les comenté. Ok. Vamos a poner que, vamos a, en esta parte de aquí, ¿dónde está? En este.
if ancho igual a SPR hungry punto get x, si es igualito el ancho a eso de ahí, ¿sabes qué? Voltéamelo. SPR move SPR hungry punto set transform y lo vamos a poner en 2, o sea en mirror. Y aparte, lógicamente, ahora lo vamos a mover, pero SPR hungry punto move, pero ahora lo vamos a mover no hacia la derecha, sino hacia la izquierda, menos 5. Y aquí le dejamos en 0. Ya, ok. Si no, else. Es más, hasta lo vamos a dejar como prueba, ¿no? Para que ustedes lo puedan implementar, para que no nos emocionemos tanto. Vamos a ponerlo, lo corremos. Ahí va. Ahí va. Vamos a ver si en cuanto choca se regresa. Ahí va. Ya casi llega. Acá no estamos llegando las coordenadas. Pum, llegó. Y jaja, qué bonito. Ya se dieron cuenta que se regresó de reversa. Ah, ok. Ok. Aquí tenemos un pequeño detallito. No sé si se dan cuenta. Es obvio que cuando, por ejemplo, lo volvemos a poner acá, va a llegar a 200, a 260. Pero exactamente cuando se voltea, otra vez está en 260. Y pum, se va, se va, se fue. Ok. ¿Qué es lo que tendremos que hacer en esos casos? Resulta obvio, pero a veces medio complicado de entenderlo, ¿no? Vamos a volver a ponerlo, miren. Y acá en la consolita nos vamos a poder dar cuenta de lo que realmente está sucediendo. Ahí va y va, llega a 260. Y dice, ya merito, llego a 260, ya casi llego. Llegué prácticamente, llegué. Ahí está. Pero resulta que sí lo voltea, pero se va hacia allá. Todavía sigue yendo hacia allá. Sigue, en lugar de que se desplace hacia la izquierda. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sigue 496, pum, pum, pum. Muy bien. Pues ya les di la lógica más o menos, cómo está el asunto. Ya nada más hay que hacerle un pequeñísimo cambiecillo ahí para que se regrese. La lógica indica que sí debe de regresar porque aquí está menos 5. Dice, ¿sabes qué? Cuando llegues a 260, transfórmalo, voltéalo. Voltéalo en como si fuera mirror espejo y ahora muévete pero hacia la izquierda. Y resulta que no, se sigue yendo para allá. ¿Por qué? Pues aquí tenemos la obviedad. Por aquí está la vida. Ok. Así que vamos a dejar este video tutorial. Esto simplemente fue con fines didácticos para que ustedes puedan seguir implementando sus cositas. Y ya posteriormente veremos cómo moverlo con las teclas del mouse. Eso estuvo bueno con las teclas del mouse, ¿eh? Con las teclas del teclado. Del teclado. Ya me emocioné bastante. Con las teclas del teclado. Y también vamos a ver la detección de colisiones en próximos video tutoriales para poder ya que ustedes puedan hacer sus jueguitos y ya entremos a tecnología Android. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar este video tutorial número 34. Recuerden que de la vista nace el conocimiento y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta el próximo video tutorial.